Pues nada, chicos, ya estamos aquí, nuevo día, nueva aventura. Y como podéis ver, tengo el setup un poco distinto a lo que estáis acostumbrados, ya que, os enseño por aquí, normalmente el setup estaba ahí y ahora estoy haciendo pues unos pequeños cambios para que quede más pro, porque no me acaba de gustar cómo estaba quedando ese setup de ahí, lo hice bastante de una forma improvisada. Así que esta semana le dedicaría todo el tiempo a intentar hacer un setup super pro para que podáis disfrutar del canal en Full HD Ultra 4K increíble. Pero bueno, en el día de hoy no estamos aquí para esto, casi se me cae la cámara. En el día de hoy lo que vamos a hacer es comentaros un dilema que tengo, que me estoy planteando desde hace unos meses, que es el dilema de las emisoras, como habréis visto en el título. Desde hace bastante tiempo ya estoy volando la Taranis X9D Plus SE4500 Nimbus 2000, que es esta de aquí, ¿vale? Que es una emisora pues de las más top del mercado. Viene con gimbals al sensor, con los switches mejorados, o sea, viene full equip esta emisora, ¿vale? Lo único que le falla, comparado con las emisoras modernas, es el tema de la pantalla, que esta pantalla pues que no está en Full HD y que no se ve a color, pero bueno, eso realmente para volar los drones me importa poco. El tema es que desde hace un tiempo me empecé a plantear el tema de hacer aventuras FPV a otro nivel, ¿vale? Hasta el momento lo que había hecho es coger pues la furgoneta, el coche de un amigo, cualquier cosa, ir a cierto sitio, andar un poco y a partir de ahí pues echar un vuelo, ¿vale? Hasta ahí todo bien y no necesitas ninguna complicación porque el equipo que llevas es el necesario y el suficiente y tampoco es muy pesado y ya está, ¿vale? El tema entra cuando me empecé a plantear el tema de empezar a subir montañas con todo el equipo de los drones, ¿vale? Coger el equipo, a subir montañas, me refiero a hacer excursiones de varios días durmiendo en la montaña con la intención de llegar a ciertos puntos que no todo el mundo puede llegar y una vez en esos puntos hacer vídeos con los drones FPV y sacar planos increíbles. ¿Qué pasa? Que hablé con unos amigos que se dedican a hacer esto y me dijeron que con el equipo que llevo en la mochila y con todo ese peso ni de coña iba a conseguir pues llegar a los albergues, seguirles el ritmo haciendo toda la ruta. Así que lo que me recomendaron es que una de las cosas, aparte de ponerme en forma, que eso es muy importante, también me recomendaron que cogiera mi mochila y que le reduciera el peso al máximo. Así que para ello empezaré con el tema de la emisora. ¿Por qué? Porque esta emisora, como podréis ver ahora mismo, si nos vamos por aquí, pesa 885 gramos, que es una maldita barbaridad. O sea, esto pesa casi un kilo sin antenas, ¿vale? O sea, es increíble. Y por ello, me estoy planteando, aún no está seguro, pero me estoy planteando en cambiarme a esta, que es la TBS Tango 2, que es una emisora que salió hace unos meses y que está muy bien, la ha hecho la gente de TBS, el flagship, como podéis ver. Y la verdad es que está muy pepina, o sea, es una emisora muy simple, ¿vale? Pesa poquísimo, ahora lo veréis, comparado con la otra. Se queda en un peso de 350 gramos, o sea, es una barbaridad. Principalmente lo bueno que tiene esta emisora es que es una emisora de tamaño pues muy reducido, que tiene un peso pues también muy ligero, que es muy compacta, como podéis ver todo se pliega, incluso le puedes cambiar los gimbals para que se puedan doblar para adentro y así pues ya no tienes posibilidad de romper nada de nada. Los sticks incluso son pues con botones, que así esto pues no se rompe ni a la de 3. Y lo más bueno es que como está hecha por Team Black Sheep, funciona directamente con Crossfire, así que no tendré que hacer un mod ni ponerle un módulo como en este caso, ¿vale? Entonces, esto es una emisora totalmente operativa, con un tamaño muy reducido, muy ligera y que trae Crossfire, que es principalmente lo que utilizo en todos mis drones. Así que creo que puede ser una muy buena opción. Pues eso, chicos, a lo que voy, que me estoy planteando cambiar la Taranis X9D Plus SE por esta TBS Tango V2. ¿Qué pasa? Que aún no lo he probado, de momento esa emisora es de Edu, que me la ha dejado, que es un compañero de The Drones, y pues me ha comentado que si quería probarla, que me la llevara y tal. Así que la he cogido, y lo que vamos a hacer en el día de hoy es simplemente ir pues con uno de los Redis Pros que tengo por ahí, ir al campo de vuelo y echar una batería pues con mi emisora, y después una batería con esta. Si veo que después de echar esa batería me siento cómodo con esta emisora, seguramente se la compraré a Edu y pues pegaré el cambiazo de esa emisora a esta. Así que bueno, no perdamos más el tiempo, vamos al campo de vuelo y vamos a ver pues qué tan cómodo me siento con esta emisora. Así que vamos para allá. Pues nada, chicos, ya estamos listos, ya tenemos aquí eco seguramente y viento, espero que no moleste ninguna de las dos cosas. Y bueno, ya tenemos el dron listo y tenemos la Taranis X9D Plus SE lista. Lo que vamos a hacer ahora es echar primero una batería con esta emisora y después cambiaremos a la Tango y con el mismo dron echaré otra batería. Y cuando terminemos de hacer esto os daré mi conclusión y os diré pues si creo que me voy a pasar a la Tango o me voy a quedar con la X9D. Se escucha un eco increíble, pero bueno.
Otra cosa que os quería comentar es que hace bastante viento, así que si veis que el dron vuela un poco raro es porque el viento se lo está llevando a modo de cometa. Ponemos stickcam para que veáis cómo hago los movimientos. La GoPro Session 5 grabando. Y ya está, dejamos esto por aquí. Llegó el momento de la verdad y vamos a ver qué tal se vuela con mi emisora de toda la vida. Así que simplemente será una forma de refrescar la memoria. Así que bueno, armamos y salimos. Así que bueno, chicos, como podéis ver, esta es mi emisora, ya la tengo bastante pillada. Este dron no lo tengo tan pillado porque le he cambiado los motores hace poco, pero bueno, no deja de ser un Ready Pro, así que no hay mucha diferencia. Como podéis ver, me siento cómodo. Lo que me encuentro con esta emisora es que a veces me cuesta hacer algunos movimientos porque es muy tocha de agarrar. Entonces ahí, por ejemplo, para la izquierda no llego, ¿sabes? Tengo que subirme un poco con la mano encima de la emisora para poder hacer el movimiento bien completamente, ¿vale? Y si me subo encima de la emisora, pues para hacerlo para la derecha, pues voy un poco forzado, pero bueno. Tampoco es un gran problema, simplemente lo que os he dicho antes es que esto lo hago básicamente por el precio y por la facilidad de transporte, ¿vale? Este dron va muy bien, ¿eh? O sea, va muy clavado, le tengo que hacer PIDs, pero va muy fino. Así que bueno, chicos, vamos a volar un poco más, ¿vale? De momento llevamos un minuto de vuelo. Lo que me interesa es probar la Tango. Me interesa saber si realmente me siento cómodo, si creo que hay una mejora, si los gimbals, que son un poco más pequeños y más estrechos de coger, si me van bien. Y ya está. Así que bueno, chicos, hacemos un power loop más por aquí, ¿vale? Un split ese a power loop. Y cambiamos de emisora y probamos la Tango. Que por cierto, tengo que bindear esto. El power looping. Por cierto, tendría que hacer algún vídeo de freestyle, porque hace bastante tiempo que no hago un freestyle del bueno. Si queréis que suba un vídeo de freestyle, así puro de freestyle como hacía antes, en algún spot chulo, dejádmelo por los comentarios y me escaparé a hacer una buena freestyleada. Así que bueno, chicos, traemos el dron, ¿vale? Ya veis que me siento cómodo con mi emisora. Ahora sí que está soplando bastante el viento. Así que bueno, lo que voy a hacer es dejar esto por aquí, ¿vale? Así que bueno, chicos, ahora vamos a cambiar. Vamos a bindear rápido la Tango con el dron principal y vamos a echar otra lipo para ver si realmente me siento igual de cómodo que con esta emisora o si creo que va para mejor o para peor. Si veo que va igual que esta, pues paso a la Tango. Si veo que va mejor, pues paso a la Tango de cabeza. Y si veo que va peor, pues me haré un pensamiento y me quedaré con esta. Quizás la tengo que hacer X9 de Naked, imaginaros, ahí simplemente dejo los sticks pegados a un trozo de madera. Pero bueno, cambiamos lipo y no me enrollo más. Bueno, chicos, ya tenemos todo listo, tenemos aquí la TBS Tango lista y configurada. He tenido algunos problemas a la hora de bindearlo y tal, porque la he liado con el tema de los upgrades. Pero bueno, no pasa nada, ya está todo listo, así que encendemos cámara del dron, encendemos stickcam. A ver con esto cómo me siento. Yo creo que bene, yo creo que se siente bene. Bueno, chicos, me pongo las gafas y vamos a probar qué tal me siento volando con esta TBS Tango. Empezamos y armamos. Vale, vamos a salir. De momento bien. Sí que me noto un poco raro porque se nota directamente que la emisora es mucho más ligera que la FR Sky X9D. Y normalmente estoy acostumbrado a aguantar mucho peso con las manos y este es que lo puedo mover sin ningún tipo de problema y me siento bastante cómodo. El tema de los gimbals también siento que son como más cortos de recorrido comparado con los de la Taranis. Así que eso también creo que es bueno porque los otros habían posiciones, como os he dicho antes, que no llegaba bien, por ejemplo, hacer roll hacia la izquierda. Y con esta emisora puedo llegar bastante bien, Me siento muy muy cómodo. Después otra cosa que he visto antes, esto no es del tema del vuelo, es el tema de los menús. Cuando estaba configurándola y tal, me he dado cuenta que para moverse por el menú tiene una ruedecita que es muy cómoda para desplazarse, pero esa ruedecita también tiene un botón. Entonces cuando te estás desplazando por el menú y quieres darle alguna opción, a veces pulsas la ruedecita y te desplaza sin querer una opción más arriba o más abajo de la que querías pulsar. Y eso no me ha gustado mucho. Prefiero que vaya con botones todo, pero bueno, eso es una cosa secundaria. Respecto al tema del vuelo, yo creo que me siento mucho más cómodo, Diría
Diría que creo que podría volar, o sea, podría subir mi nivel de vuelo incluso mejor que con la Talanis X9D. Porque me siento que los recorridos de los sticks cortos me dan como más control. No sé si serán paranoias mías o no, pero me siento bastante cómodo. Mira que hace un viento increíble, ¿eh? Yo creo, chicos, que sí que voy a pegar el cambiazo, ¿eh? Porque me estoy sintiendo muy, muy cómodo. Lo había probado en simulador, pero bueno, de simulador a la vida real siempre hay un paso bastante grande. Pero realmente me siento mucho más cómodo. Sí que quizás la respuesta del gas, o sea, la cantidad de gas que tengo que dar para hacer ciertos movimientos, ahí sí que noto que tengo que acostumbrarme, porque el stick, al ser un poco más corto de recorrido, tengo que aprender que jugar con los movimientos del acelerador. Pero por el resto me siento muy cómodo, y aparte es que tiene una posición cómoda, tengo que mirar a ver si me dejo el colgante de la emisora un poco más largo, más corto, pero me siento bastante cómodo y estoy teniendo las mismas prestaciones que tengo con la Talanis de toda la vida. Así que yo creo, chicos, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros, pero yo creo que va a ser un buen cambio, ¿eh? Un buen cambio porque me siento muy cómodo. Tendremos que hacer un buen vídeo de freestyle, si queréis, como os he dicho antes, dejadmelo en los comentarios y me voy un día a algún spot chulo y hacemos un buen vídeo de freestyle. Sí, me estoy sintiendo bastante, bastante cómodo. Ese banco ha pasado un poco cerca, pero no, bueno, no pasa nada. Así que bueno, chicos, me voy a traer el dron y vamos a intentar, bueno, os voy a dar mi opinión, os voy a decir pues qué creo que voy a hacer, aunque creo que ya os lo he dicho aquí, y poco más. Poco más, vamos a pasar por aquí arriba ya que estamos, a ver qué se cuenta este spot. Hace ya mucho tiempo que no venía a este spot y mira que vale la pena, ¿eh? El vídeo aquí es un poco chungo. Pero bueno, vamos a traernos el dron. Yo creo que las pruebas ya han salido, ya he probado lo que tenía que probar. Otra cosa que siento también es que las setas de los sticks, de los gimbals, en este caso son las estrechas. Y yo estoy acostumbrado a volar con la Talanis X9D con las setas grandes, ¿vale? Con los donde pinzo con los dedos. Y esto quizás se lo tendré que cambiar porque me gustan más las anchas. Porque me siento mucho más cómodo a la hora de poder agarrar esa seta grande. Creo que con estas, en situaciones de frío y tal, quizás sí que se te pueden resbalar o algo por el estilo. Así que quizás le pego un upgrade a las setitas. Así que bueno, chicos, nos traemos esto por aquí. Yo creo que ha sido una prueba satisfactoria. Vamos a aterrizar por aquí. Aparte de esto, chicos, también otra cosa que siento muy cómoda es el tema de los botoncitos de arriba. Sí que estaba acostumbrado a tener los switches, pero esto de tener los botones tiene los suficientes y son bastante cómodos porque son muy intuitivos y son muy ergonómicos, aparte de que la emisora en sí ya es muy ergonómica también. Así que, bueno, chicos, ¿para qué esperar? Os lo digo ya, yo creo que voy a estar pegando el cambio. Dejadme en los comentarios igualmente vosotros qué pensáis, si creéis que la estoy cagando o no. Así que, bueno, chicos, voy a estar cambiándome a la TBS Tango 2, si Edu me la vende, porque quizás llego y después de ver este vídeo me dice Cristian, pues quizás me la quedo. Así que bueno, chicos, like, suscribirse, dejadme en los comentarios pues qué os ha parecido, dejadme en los comentarios si queréis ver un vídeo de freestyle en algún sitio potente y ya está, me voy a recoger todo, me voy a casa que hace un frío increíble y me voy a editar este vídeo. Like, suscribirse, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós. Chau, chau.